Hola, hola, buenas noches a todos. Hola, buenas noches, ¿me escuchan? Hola, hola. Buenas noches. Hola, hola, buenas noches, ¿me escuchan? Buenas noches. Hola, ¿me escuchan? Buenas noches. Sí. Hola, hola. Buenas noches, ¿me escuchan? Hola, hola, buenas noches. Sí, buenas noches. Yo sí lo escucho bien, Lee. Ok, gracias, muy amable por contestar. Buenas noches, bienvenidos a todos. Vamos a ir comenzando ya la sesión de hoy. Hoy estaríamos finalizando la sección número 1 de su diplomado de Inbound Marketing. Y recordarles que vamos a tener 2 semanas más antes de irnos de vacaciones. Y al regresar de vacaciones estaríamos finalizando el curso. También hacerles el recordatorio que hoy tienen que dejar terminados los 3 laboratorios que están en la sección número 1 para que ya el día martes, estemos iniciando una sección nueva, ¿verdad? Con evaluaciones nuevas, contenido nuevo, etc. En honor al tiempo, vamos a tratar la manera de abordar, de terminar de abordar el tema de ayer y empezar el tema número 3, aunque vayamos como cargando un tema, lo veríamos el día martes, pero trataríamos de terminarlo en la primera media hora. Por cuestiones de tiempo, a veces, por no ir muy rápido, vamos haciendo aportes, ejemplos, es que no logramos como abordar los temas que corresponden a la semana. Sin embargo, lo que yo les mencionaba ayer, pues de que los vamos a terminar, los vamos a terminar y ahí vamos haciendo ajustes en las siguientes clases, ¿verdad? Eso siempre se resuelve, no quiero que se vayan a preocupar o que vayan a dejar de aportar porque piensan de que no vamos a avanzar, no, para nada. Los aportes de ustedes siempre son valiosos. Es importante que vayamos conociendo también un poco de la experiencia que ustedes tienen en cuanto escuchen un tema, un concepto, un ejemplo. Ustedes pueden dar sus anécdotas basadas en lo que estamos viendo en el contenido y eso no nos quita tiempo ni nada. Siempre va a ser de aprovechamiento. Nos habíamos quedado ayer en el buyer persona, habíamos dado su concepto y ahora vamos a estudiar por qué el buyer persona es importante para los negocios. Pues después de hacer, digamos, una primera evaluación del mercado y determinar bien al buyer persona, el siguiente paso sería entonces definir las estrategias de marketing, de producto y del negocio en general. Al fin y al cabo, el desarrollo de productos y negocios juntos, fíjense, con las actividades de marketing provienen de los conocimientos sobre la audiencia objetivo. Entonces, los buyer personas ayudan, por ejemplo, a los negocios a decidir hacia dónde vamos a orientar el desarrollo de producto. Por eso es que es importante para los negocios, porque le ayuda a orientarlo. Además, le ayuda a qué tipo de contenido va a crear, ¿verdad? Porque como ya sabemos cuáles son, cómo es mi cliente o qué es lo que, o cuáles son sus gustos, cuáles son sus preferencias, entonces nos ayuda a crear mejor contenido. También nos ayuda cómo comunicarnos con los clientes potenciales, también cómo captar y retener clientes. Entonces, el resultado final de definir un cliente objetivo viene siendo captar esa atención de los visitantes de calidad, atraer clientes potenciales relevantes y también facilitar el proceso de conversión y también de retención, ¿verdad? Porque la idea es retener a ese buyer persona o a ese cliente. Ahora vamos a pasar ya a un concepto nuevo, el tráfico web. Aquí está el tráfico web. Bueno, como lo ven en la lámina, dice que son todos aquellos usuarios que visitan una página web. Entonces, el tráfico web es el corazón, digamos, de una marca en Internet.
Es decir, que sin él es muy posible que nuestro público no logre conocernos y como consecuencia no realice las ventas de nuestro producto o servicio como a nosotros nos gustaría. Por ese motivo, consideramos el tráfico como el principal recurso de visibilidad digital. Llamamos tráfico web a todo el alcance, también a las visitas, a las visualizaciones de un sitio web, página o blog. En otras palabras, se refiere pues al número de accesos que un contenido recibe en internet. El modo como las personas acceden y generan tráfico para un determinado sitio puede variar. La forma más tradicional y comúnmente conocida es mediante una búsqueda de información en los motores como Google. Entonces, el tráfico web, cómo medirlo y analizarlo para orientar las decisiones de una estrategia digital. Miren, cuando buscamos inserir, digamos, nuestro negocio en el universo online, tenemos como propósito bien claro generar oportunidades. Y no nos va a caber duda de que la principal puerta de entrada para estas oportunidades, pues, es el tráfico web. Entonces, la adquisición de visitas para nuestro sitio web o blog es indispensable. Porque las páginas web lo que hacen es que representan la base, digamos, de una estrategia de marketing digital. O sea que son aquellas que aseguran la presencia digital de una empresa. Entonces, a través de estos sitios o de estas páginas o de estos blogs, se atraen leads, se construyen relaciones con el público, incluso se dialoga con los consumidores y se cierran ventas. Entonces, de ahí es donde surge pues, la importancia también de elaborar estrategias y acciones que ayuden a la empresa o que ayuden a los negocios a destacar en internet, o sea, llamar la atención del público y lograr el clic que garantice la visita. Eso es lo que necesitamos. En otro concepto está, por supuesto, la captación de leads, ¿verdad? Acá, permítame que no me corre. Ahí está. Lo primero que tenemos que saber es que es un lead, ¿verdad? La captación de leads. El lead es todo aquel usuario de una página web que en un momento determinado nos facilite sus datos en un formulario, perdiendo así su condición de visita anónima y convirtiéndose en un contacto sobre el que poder después hacer seguimiento. Entonces, al principio, como ven la imagen, y bien clarita, ¿verdad? Al principio es un desconocido, pero si nos llena el formulario, nos da su nombre, nos da su apellido, nos da su edad y algunos otros datos que podamos necesitar nosotros que sean relevantes en el formulario que escojamos ingresar al sitio, después entonces este clientecito pasa a ser la base de datos, parte de nuestra base de datos, ¿verdad? Entonces eso es importante, por eso es que hay que saber qué es el lead para saber por qué necesitamos esa captación. De ahí está el tipo, por ejemplo, de tráfico web que hay. Está el tráfico, por ejemplo, orgánico, el de pago, el de referencia, el social, el email y otros canales. El orgánico, por ejemplo, el que conocemos, digamos que son, o más bien conocemos como orgánico, todos los accesos logrados en un contenido sin la necesidad de invertir dinero en anuncios y campañas. Es decir, que este sucede naturalmente, pues, mediante una búsqueda de Google o a través de un link en el contenido de un sitio web, por ejemplo. El método más conocido para conseguir tráfico orgánico es el marketing de contenidos. Una vez que nosotros creamos contenidos optimizados para los motores de búsqueda con SEO, las páginas web aparecen en los resultados de los buscadores según la intención de búsqueda de los usuarios. Y aquí es donde hablábamos ayer del tema de las palabras clave. Cuando ya hablamos de la parte de tráfico web pago, como hemos mencionado, también es posible comprar tráfico web, ¿verdad? Entonces, este tipo de tráfico se da con la inversión en anuncios, como en las plataformas, por ejemplo, de Google Ads y Facebook Ads, que eso se explicó o más bien se abordó en el curso de marketing digital y se trató de profundizar un poco sobre estas dos plataformas. Entonces, puede ser que se estén preguntando por qué alguien pagaría por tráfico si este puede lograrse de forma gratuita. Pues miren, la verdad es que la respuesta es bastante simple. Mientras el tráfico orgánico requiere conocimiento para producir, digamos, contenido relevante y optimizado y tiempo también para construir una estrategia, entonces consistente,
el tráfico pago en, este, en lugar del orgánico, lo que hace es que resulta inmediatamente y es garantizado, en cambio el orgánico no. Entonces es como por eso es que a veces se opta por el pago. No es, obviamente a todos nos gustaría como ahorrar en esa parte y no pagar, a quien no le gusta lo gratis, ¿verdad? Pero el tema es que a veces el tráfico orgánico requiere más tiempo, más conocimiento y de verdad hay que saberlo producir y debe de ser relevante y optimizado. En cambio, el otro no. El otro tráfico pago es más inmediato y es más garantizado. Entonces, el tráfico pago, digamos que invertimos para que el público llegue a nuestro sitio web y no lo contrario, ¿verdad? Entonces, algunos ejemplos de campañas pagas son, por ejemplo, enfoques en palabras clave relevantes para nuestro negocio a través de links patrocinados. Esa es otra. Aunque lo paguemos, tenemos que tener palabras clave siempre, pues, para aparecer en las primeras búsquedas o en los primeros motores de búsqueda. Enfoques en públicos segmentados también con publicaciones que sean patrocinadas en Facebook, en Instagram, en YouTube, por ejemplo, en banners, en otro sitio web, etc. Cuando, digamos, hablamos también del canal directo, puede ser en este tipo de tráfico, quien se lleva, digamos, el mérito es la estrategia de branding que usted haga de su negocio. Y en el tráfico directo sucede cuando alguien escribe en el sitio web por su cuenta en el navegador sin clics de ninguna otra fuente, ¿verdad? Entonces, estos usuarios normalmente ya conocen mi marca, ya conocen el proyecto y el negocio gracias a la publicidad que nosotros le hacemos, ¿verdad? También suelen ser leads bastante cualificados para la conversión una vez que demuestran interés y confianza en el negocio. Entonces, estos accesos pueden rastrearse fácilmente con un Google Analytics, igual que otros canales de tráfico, ¿verdad? Entonces, el tráfico directo también es conocido en el mundo, digamos, del marketing online como una fuente de incógnitas. Por eso, o más bien eso pasa porque en él, digamos que se registran algunas inconsistencias y accesos que son inexplicables, que no corresponden al comportamiento histórico de un sitio web. Cuando hablamos del tráfico web referencial, el tráfico de referencia, digamos que traduce los accesos originados a través de la mención de nuestra página en otro sitio web. Es decir, alguien me mencionó y entonces es como me refirió, ¿verdad? Entonces en otro sitio web yo aparezco. Entonces, para que podamos entender esta práctica, podríamos pensar en un ejemplo, imaginarnos de repente que tenemos una tienda que vende perfumes. Entonces, en un determinado día, un blog que produce contenido sobre el tema menciona nuestro negocio y añade un link hacia nuestra tienda virtual. Y ahí, en este caso, pues todos los accesos que vengan a través de este link se identifican como tráfico de referencia. Entonces, este tráfico funciona como una especie de indicación y resulta bastante importante no solo para atraer nuevos usuarios, sino también para demostrarle a los buscadores que nuestra página web realmente sí es relevante y sí es útil. Para mejorar este tráfico de referencia es importante que realicemos estrategias de link building, como por ejemplo el web post, el link baiting, producir materiales en co-marketing o con otras empresas, o sea, como alianzas, ganar menciones a nuestra marca en otro dominio, realizar informes y estudios de mercado que generen más un backlinks o entre otras. Es decir, que nos ayude, o sea, que estas estrategias nos unifiquen con otras empresas, con otras marcas, como normalmente se llamaría en el marketing tradicional, realizar como alianzas, como, digamos, de repente tener socios estratégicos y algunos patrocinios también podría funcionar, ¿verdad? Entonces eso es importante. Cuando hablamos del tráfico web social, digamos que proviene de las redes sociales. Entonces esto ocurre cuando los links de nuestras páginas se comparten en Facebook, se comparten en Twitter, en LinkedIn, que es otra red social más para el área laboral, en YouTube, entre otras plataformas de interacción. Entonces este tipo de tráfico social lo que hace es que refuerza la necesidad de tener el negocio presente en las redes sociales.
Una vez que se trata de los canales con mayor poder de compromiso, porque las redes sociales son un canal con mayor poder de engagement, o sea, de un compromiso y además de una viralización de contenidos impresionante. O sea, yo creo que en la vida había corrido tan rápido algo como corre en las redes sociales. Es decir, bueno, no nos vamos a ir lejos, ¿verdad? El accidente que pasó en los próceres. O sea, realmente fue algo, el martes sucedió, había sido como a las 12:40, yo a las 1:15 ya estaba enterada de lo que había sucedido y yo estaba allá en el campus de Soyapango dando clases, imagínense. Y raras veces toco mi celular cuando estoy dando clases, pero casualmente ese día estábamos en parcial y me llamó la atención el WhatsApp de una amiga que está en los Estados Unidos, que nos estaba preguntando a todas en el grupo que si estábamos bien. Que si todas estábamos bien, que por favor reportáramos en el chat del grupo de amigas que teníamos del colegio, que si estábamos bien, y yo, qué raro, y ahí ella dice que se había enterado en Estados Unidos, o sea que ella se enteró antes que yo, y yo vivo aquí en El Salvador, y ella se enteró antes que yo que había pasado ese accidente en los próceres. Entonces es impresionante el tráfico que hay social y que involucra el tema de las redes sociales, ¿verdad? Entonces, pero es por lo que les digo, o sea, esta noticia la había subido, por supuesto, la prensa gráfica. Entonces, eso quiere decir, porque obviamente yo tengo la prensa gráfica y después pues me metí en Facebook y de inmediato me salió, ni siquiera tuve que buscarlo, ¿verdad? Solo abrí mi Facebook y ya me salía. Pero es por eso, porque están haciendo un contenido, o sea, están generando un contenido de interés en ese momento para todos los que manejamos y que circulamos en las calles de San Salvador. Entonces, eso genera pues ese enganche, ¿verdad? Del usuario de pues estar enterado de las noticias, en este caso hablando de esta página, ¿verdad? De esta página, de esta empresa. Además, tienen una excelente fuente de leads cualificados en este tráfico web social. Eso porque si el usuario sigue nuestro negocio en las redes sociales, significa que está mucho más dispuesto e interesado en consumir lo que ofrecemos. El tráfico web, también email, sucede cuando el usuario hace clic en links añadidos en los mensajes enviados a través del email marketing. Cuando mandamos un correo, pero con un asunto que llame a la acción, es decir, que el cliente realmente abra el correo y no sea un correo no deseado o un correo que dejen pasar, sino que realmente el asunto llevaba un llamado de acción que me hizo abrir el correo y que además de que lo abrí, ingresé al link que me habían compartido para la información que me están queriendo hacer llegar. Entonces, eso es un tráfico. Es decir, solo abrir el correo en este tipo de tráfico web, si usted no se mete a ese link, no, es como en los indicadores cuantitativos, no hace mayor relevancia, a menos que usted se meta al enlace adicional que le están dando en este tipo de tráfico web, ¿verdad? Aunque digamos que no influye en la autoridad de los buscadores, son una excelente fuente de tráfico con récord de clics en la gran mayoría de los casos. Entonces, de forma resumida, esto sucede porque el usuario no solo ya conoce nuestra marca, sino que también confía en nuestro negocio lo suficiente para suscribirse en un newsletter o boletín y brindarnos un correo electrónico adicional, ¿verdad? Como un referido. En este contexto, digamos que el email resulta ser el canal como más recomendado para enviar contenido, materiales que sean ricos en información, ofertas, entre otros, y generar un tráfico hacia nuestra página web. Y cuando habla de otros canales, pues aquí mencionamos las fuentes más relevantes para la generación de tráfico web, pero digamos que tampoco, si no las mencionamos, no quiere decir que no hay que mencionarla, ¿verdad? Entonces, notificaciones push, por ejemplo, mensajes enviados por aplicaciones o sitio web que aparezcan en nuestra página principal, especialmente en los dispositivos móviles y que puedan usarse para dirigir a los usuarios hacia un link específico. Foros y grupos también nos pueden funcionar, que son interacciones en comunidades de internet para atraer usuarios interesados en nuestro segmento. Esto puede ocurrir, digamos, dentro de las redes sociales también, o en los canales como, por ejemplo, puede ser de repente en canales como la página directa o puede ser también un mail, ¿verdad? Entonces, eso es importante.
Ayer también hicimos mención, y esto sí, en esto no me voy a detener mucho porque lo hablamos el día de ayer, hasta lo pusimos como ejemplo, en el proceso de compra. Sin embargo, para los que no entraron a tiempo ayer o no vieron la explicación de esa parte, hasta la lámina, en donde les está explicando qué es el proceso de compra y le explica qué son las fases por las que pasa una persona desde que se da cuenta que tiene una necesidad hasta que adquiere un producto o servicio para resolverlo. O sea, aquí en pantalla ustedes pueden ver básicamente las 5 etapas. Aquí habla de la necesidad y si se fijan, aquí está el ganchito que indica que habla del reconocimiento del problema del cliente, de la información y aquí le da el ganchito que significa que es la búsqueda, de la evaluación y aquí le dice evaluación de alternativa, es decir, todas las opciones que yo como cliente, usuario, consumidor, como usted le quiera llamar, tengo o tiene. Y en la compra ya está hablando de la decisión después de que ya evaluó su mejor opción, decide comprar. Y el post-compra, pues es el después de la compra. Es ese comportamiento que el cliente normalmente tiene después de estar usando nuestro producto. Y, o sea, le podemos llamar, ¿saben? Así a lo salvadoreño, como diríamos, como el tiempo de reflexión del cliente. El tiempo en el que el cliente reflexiona si hizo una buena compra, si tomó una buena decisión, si realmente es una inversión o un gasto. Es básicamente en donde el cliente piensa. ¿Así? Donde el cliente piensa y entra en un tiempo de que a veces a los vendedores no nos conviene. Se oye bien feo, pero a veces no nos conviene que el cliente piense tanto. Porque entonces puede ser para mal. Si fuera para bien, chévere. Pero el problema es cuando la reflexión es negativa, ¿verdad? Entonces, por eso es que los vendedores deben de estar atentos a estar ellos en su postventa, en lo que el cliente está en el postcompra, para que si fuese negativa la reflexión, el vendedor entre en un momento oportuno y de lo negativo sacar algo positivo, ¿verdad? Entonces, eso es importante. Esto, como les digo, no me voy a detener porque ayer lo expliqué con un ejemplo. Vaya, para seguir entendiendo un poco el proceso de la compra, cómo amarra con el proceso de la venta. Es la sucesión de pasos que una empresa realiza desde el momento en que intenta captar la atención de un potencial cliente hasta que la transacción final se lleva a cabo. Es decir, hasta que se consigue una venta efectiva del producto o servicio de la compañía. Normalmente son 6 pasos. Aquí hay uno que lo están poniendo de más, por lo menos en la imagen, porque la prospección es el primer paso, pero el análisis de las necesidades no, digamos que esto no es un paso, esto es parte de la prospección, porque lo que usted está buscando a su cliente nuevo, al mismo tiempo está haciendo el análisis de las necesidades de este cliente nuevo. Y después de que usted tiene estas 2, entonces viene el paso número 2, que es de tener ese primer contacto con el cliente, que es la aproximación, preaproximación y aproximación al cliente. Después viene el paso 3, que es la presentación y demostración de producto. Estos números no les hagan caso. Después viene el paso 4, que lo está representando el numeral 5 aquí, y es el manejo de objeciones. El paso 5 es el cierre de la venta. Y el paso 6 es el seguimiento postventa. O sea que el 2 pertenece acá, es uno solo, ¿verdad? Y por eso es que estos medios se los mencioné ayer para que entendieran el amarre, por ejemplo, que tiene el proceso de la venta con el proceso de la compra, ¿verdad? Digamos que en el mundo del marketing y las ventas, como ha evolucionado bien rápido estos últimos años, es que ante el nuevo poder también de los consumidores, los vendedores se han tenido que adaptar. Ya no funciona la venta rápida al usuario desinteresado. Ahora el vendedor tiene que aprender de las ventas inbound. Entonces los usuarios actuales pues están informados, son digitales y tienen muchas más opciones y posibilidades de compra que antes. Entonces eso es importante que también lo conozcamos, ¿verdad? Sus canales de información son buscadores como Google, la web oficial de la empresa, noticias en redes sociales, los boletines de la organización, ¿verdad? Entonces,
Eso es importante. Por eso lo vimos, esto lo hablamos también en el Inbousales, ¿verdad? ¿Se acuerdan que ya lo vimos? De ahí viene el lead scoring. Aquí les pongo. Como les digo, el proceso de la venta es un tema, pues debería ser solo un tema, pero aquí lo vemos solo mencionado. Este, el lead scoring. Ahí está. Creo que de esto tengo un video que les puede interesar. Pero aquí está, miren, el lead scoring o calificación de leads, pues es una técnica de marketing automatizada que tiene como objetivo calificar a los leads de una base de datos en función de su grado de proximidad con el cliente ideal, que es el buyer persona, su interacción con la empresa y el punto del proceso de compra en el que se encuentra, o la oportunidad de adquirir o ampliar los productos o servicios contratados. O sea, a partir de esta clasificación o calificación, perdón, es posible clasificar todos los leads y poner en marcha campañas más específicas y más efectivas. Después viene, por ejemplo, acá. Ah, espérenme, quiero ver si les puedo proyectar un video acerca del lead scoring. Déjenme ver. Voy a dejar de compartir un momentito, pero miren, vamos a la lámina 17 para que lo apunten. Lámina 17. Bien, me avisan si me van escuchando cortado, ¿eh? Pero vamos a ver si puedo poner eso. Vamos a ver. Bueno, que no se puede pausar esto. Ahí está. Vaya, déjenme nada más ver algo aquí, si puedo compartirles. Bienvenidos a Digital. Aquí pensamos en digital. Resulta que mi canal principal. Me está oyendo aquí otro video que no es. Ahí está. Ya les muestro, permítanme. Déjenme corroborar si este es el video que puede servirles, si este es. Vamos a ver. En este video voy a hablar de... Bueno, miren, lo que pasa es que dura 10 minutos, es muy largo. Pero lo que puedo hacer es compartirles el enlace para que cuando ustedes tengan un tiempo puedan verlo en su casa. Aquí se los voy a compartir. Miren, ahí está. Porque es muy larguito, o sea, dura 10 minutos. Entonces mejor lo miran y podemos socializarlo el día lunes, martes, que diga, sigo con lunes, y nosotros vamos de martes a viernes, martes. Vale, espérenme, vamos a ver aquí. Bien, entonces, pasando a otro concepto clave, podría ser también el lead nurturing, que medio creo que les dije alguito ayer también. Entonces aquí en el lead nurturing, como la pantalla lo indica, o nutrición, dice nutrición de leads, y ya vimos que el leads pues son los usuarios, entonces es la nutrición de leads, o sea, es una técnica de marketing automatizada y orientada a la educación o maduración de oportunidades de negocio. Y fidelización de clientes actuales para alcanzar un objetivo definido, consistente, normalmente en la compra de un producto o servicio y en el caso de clientes actuales, potenciar el cross-selling y el upselling. Ya vamos a ver eso. Miren, el tema aquí es lo siguiente. Cuando nosotros hablamos de leads, hablamos de estos usuarios, pero al mismo tiempo nos interesa fidelizar a estos clientes. Y yo creo que lo habíamos hablado ayer. No, o sea, el tema del crecimiento en clientes tiene que ser para eso, para crecer. Y no porque no tengo clientes. O sea, el tema de la nutrición es igual. Queremos nutrir nuestra base para crecimiento y no para andar en la eterna búsqueda de clientes, de nunca acabar, porque no tengo este mes a quien venderle, entonces tengo que seguir buscando. O sea, no debería de ser con esa finalidad, sino con la finalidad de crecimiento, de nutrición. Entonces, eso sí me gustaría que por ese lado quede claro. Después viene
La inboundización, que se trata de un conjunto de técnicas de marketing combinadas, inspiradas en el inbound marketing, que dan más resultados a corto plazo o inmediatos, ¿verdad? Entonces, la inboundización, digamos que también puede definirse como ese grupo de herramientas o técnicas de marketing que son combinadas y que también pues realmente son bien inspiradoras en este tipo de marketing, que es el inbound, ¿verdad? Digamos que también es como una rama del marketing que tiene como finalidad utilizar de la mejor manera los activos de un negocio para atraer de una manera no intrusiva a su potencial cliente, que es lo que yo les decía, que al cliente ya no se les gusta sentirse invadidos, ¿verdad? Ya no les gusta sentir esa parte invasiva del vendedor, ya no le gusta. Entonces la inboundización es muy útil y es bien efectiva, que si se hace bien, cumple con su principal propósito, que es obtener un enorme volumen de tráfico para una empresa. No siempre puede aplicarse, ya que se trata de cumplir ciertos requisitos, o al menos uno de ellos. El primero es que la empresa haya arrancado campañas publicitarias en el ámbito digital. No importa el tipo, no importa la plataforma, que puede ser Facebook, Instagram, Twitter, Google o YouTube. La clave está en que se tenga una acción publicitaria activada que se pueda inboundizar y que den resultados en un periodo a corto tiempo. Por otro lado, también no es recomendable si se empieza de cero, puesto que en este caso no habría nada que se pueda inboundizar. Aunque sí podríamos plantear una estrategia de inbound marketing como forma de captar clientes, porque se trata de un método con metas más a medio o largo plazo. De hecho, fíjense que la inboundización nace como una manera de optimizar ese inbound marketing, por decirlo de alguna manera, para conseguir ante los objetivos planteados. Por lo tanto, digamos que si ya contamos con un tráfico orgánico importante, podemos proceder a inboundizarlo. Digamos que en relación a esto mencionado, hay que resaltar que la inboundización no es ningún proceso aparte, sino que forma parte de las acciones que ya se están llevando a cabo en un proyecto para mejorar y lograr más resultados. Algunos, por ejemplo, de los activos que se pueden utilizar para inboundizar son el contenido, las redes sociales o la base de datos. Así que esto se puede aplicar con las medidas necesarias para conseguir el usuario y que no se vaya de la web sin haberse convertido en un cliente, o al menos haberse convertido o convencido de volver en un futuro próximo a mi sitio. Entonces también es importante, y con esto vamos a cerrar este contenido, ¿para qué sirve la inboundización? Aquí está. ¿Para qué sirve la inboundización? La inboundización dice que es una técnica perfecta para las empresas que en un momento determinado quieren conseguir un objetivo específico en un periodo corto de tiempo. Entonces, de esta manera se logrará crecer de forma rápida. Servirá para generar más tráfico web, pero también para asegurarnos de que la persona que ha entrado, acaba convirtiéndose en un cliente y no se generan pérdidas. Es decir, que es útil para no desperdiciar ninguna posibilidad de compra. No solo, fíjense, supone, digamos, una mejora de beneficios, sino también porque se puede emplear para llamar nuevamente la atención del usuario que ha entrado, sobre todo cuando se da la ocasión de que, digamos, decide cancelar la adquisición de un producto al último instante, etc. Entonces, una de las ventajas que tiene la inboundización es que se puede usar en canales muy diferentes, tales como correo electrónico, páginas web, redes sociales, etc. La flexibilidad y la adaptabilidad son dos de sus características primordiales. Ejemplo de inboundización, pues imaginemos que tenemos un e-commerce y que vemos que un usuario ha estado a punto de comprar un producto, pero que finalmente cuando está en el proceso de pago decide cancelar y salirse de la página, o sea que básicamente abandona el carrito. Si eso... Digamos, solo sucede una vez, no pasa nada, pero si se da el caso más ocasiones y estamos teniendo esas pérdidas importantes, entonces
hay que ir viendo cómo le damos una solución, ¿verdad? Entonces, ¿qué se puede hacer? Sería una buena idea colocar un pop-up, o sea, una ventana que saltan en mitad de la página web de repente señalando una promoción, una oferta. Cuando la persona vaya a abandonar el portal o el carrito, o de una vez se va a salir, que se salga de la página, es peor todavía, ¿verdad? Entonces, hay un micrófono abierto, si me ayuda, Carolina del Carmen. Hey, ¿qué onda? Pisa culero. Maricón. Carolina del Carmen. Yo creo que no me puede pagar a usted, Lic. Gracias. Bien, seguimos. ¿Qué se puede hacer? Entonces yo les decía que sería bueno colocar ese pop-up, ¿verdad? Que es esa ventanita que saltan de repente a la mitad de una página, de una página web siempre, y señala una promoción, una oferta, cuando la persona ya se va a salir del sitio o cuando la persona va a abandonar el carrito, ¿verdad? Entonces, en esa situación pueden haber, digamos, dos desenlaces si ponemos ese pop-up, ¿verdad? O sea, podría ser pasar que el visitante decida darle de nuevo a la X para salir, o que se quede y siga investigando en los descuentos que le propusimos en ese momento, ¿verdad? En realidad, digamos que es una estrategia que va orientada a aumentar como el ratio de conversión, ¿verdad? El número de la conversión. Entonces, otra idea también podría ser como aprovechar la base de datos que tenemos para realizar una campaña de email marketing en la que recordemos a los clientes el catálogo de productos del que nosotros disponemos. La idea es que si mi cliente está ahí, yo no puedo dejar que se salga sin comprar. No puedo. Entonces tenemos que hacer básicamente lo que hacen algunas tiendas en línea ya, algunos sitios, que es lo que les digo, ¿verdad? O sea, ponen de repente estos pop-up que nos ayudan a quedarse ahí. O sea, que el cliente diga, a ver, esto no lo había visto, y se queda viendo la promo y ya no se salió, ¿verdad? Pero eso también depende, y fíjense lo importante de esta parte, eso también depende de el contenido relevante que usted le dé a su página. Que la página también sea como amigable, porque el problema es que a veces, miren, hay unas páginas aburridas, primero, nada llamativas, cero, cero amigables. Y cuando digo amigables me refiero a fácil de navegar, pues, o sea, que realmente cuando usted entra se sienta cómodo. Por ejemplo, vamos a hablar de un ejemplo bien básico, pero, por ejemplo, levántenme la mano, fíjense bien, los que tienen cámara apagada pueden apretar el botón, pero voy a poner un ejemplo básico para que entendamos como usuarios o como clientes qué es lo que se busca en una tienda. Levanten, o de un sitio, ¿verdad? Que el sitio web termina siendo otra tienda. Levántenme la mano quienes van al Dollar City. ¿Quiénes van al Dollar City? O han ido, o van de vez en cuando, o van una vez a la semana, todo. Quiero ver, aquí hay varios que no han levantado la mano. Vamos a ver, ahí está. Francisco, Silvia Lorena, no van al sol, no van al dólar, ahí está. Rita y Dalia, y quiero ver quién más no va a la. Ah, sí va al dólar de vez en cuando. Al Dollar City. Sí, eso, va. Pueden bajarla, porque les pregunto. Y voy a hacer otra pregunta y que ahí quien quiera puede darme una respuesta. Voy a dejar de lado el precio de los productos. No me mencionen precio. Quiero que me digan por qué van. Además del precio, ¿por qué van? Vamos a ver qué dice Jessica Alejandra. ¿Por qué va al Dollar City? A ver. Algunas ocasiones porque, o sea, realmente ni siquiera solo vamos por una cosa y después salimos con otra. Entonces, ¿por qué va entonces? Porque puede encontrar de todo. Sí, podría ser. Podría ser. Marta, sí. Vamos bajando la mano. Vamos a ver, Marta, ¿por qué va al Dollar City?
Puede ser porque me queda cerca. Por ubicación. Tienen cobertura, ¿verdad? No hay uno. Ah, y de alguna otra manera, pues puedo encontrar de todo lo que yo necesito. Puede encontrar de lo que necesita, dice. Jennifer. Yo estoy bastante cerca del dólar y también por los horarios de atención que tienen. Y también el ambiente. Horario, ambiente y ubicación. Vamos a ver, Jensi, Carolina. Hay más variedad en un solo lugar, Lena. Más variedad en un solo lugar. Ana Georgina. Porque se encuentra de todo. Te escucho. Y a veces también que uno por diversión va al dólar, realmente, por ir a ver qué, por ir a ver qué encuentro, por ir a ver qué, dónde voy a gastar los 3 pesos que me sobran. Que me sobran. Está bien, me llega. Vamos a ver, Rita y Dalia. Hola, licenciada, buenas noches. Buenas noches. Sí. Los Dollar City se han vuelto como muy famosos y a veces al escuchar Dollar City piensa uno que va a encontrar cosas baratas, pero en realidad hay de todo. Pero déjeme comentarle, hace una semana yo tuve una mala experiencia. Yo ya hace días quería comprar una maquinita que es para desvanecer las arrugas, imagínense. Y me salí decepcionada. Y consejo sano, cosas que tengan baterías o cosas así, no las compren. Un ratito me duró, la fui a cambiar, me volvieron a dar una nueva y igual pasó. Entonces no era tan caro que se diga, fue $4, pero también no venden productos de calidad. Yo iba porque era barato y todo, pero realmente hace una semana yo realmente quedé decepcionada porque compré el producto, pero por un ratito. Mire, yo tenía una amiga, Rita, que trabaja ahí todavía, una amiga, no voy a reservar el nombre. Hola. Y yo tengo una amiga que trabaja ahí, le digo, me voy a reservar el nombre y el puesto. Pero fíjese que ella, mi amiga, uno que cree, uno, chica, yo que soy mercadóloga, yo digo, si usted no tiene sentido de pertenencia con su marca, chica, ¿qué se puede esperar del cliente, verdad? Pero eso se lo digo como mercadóloga. Ahora, como amiga de esta persona, ella me dice, porque yo un día le dije así en broma y en serio, ¿verdad? Le dije, voy a tu casa, le dije, va a estar súper bien equipada. Me imagino que llego a tu casa, le dije yo, y es un Dollar City, le dije yo, sí, ¿verdad? Porque ella trabaja. Se le vale. Entonces yo dije, toda tu cocina, de tener todas las cosas chivas. Yo creo que le está fallando. ¿Hola? ¿Me escucha? Sí, yo le escucho. Vaya, entonces. Sí, le escucha. Ok, entonces yo le decía a ella en broma y en serio de que su cocina, me referí mucho a su cocina, que de seguro tenía todas las cosas que venden en el Dollar City y que bien chivo y que todo lo ha de tener, vea. A lo que ella me contestó, para nada, no compro ahí, así me contestó, trabajando ahí, no compro ahí, me dijo, porque nada que cueste $3 puede ser bueno, me dijo ella, claro, pero me lo dice alguien con un buen puesto, que está aburrida de ver todo lo que venden, que sabe de dónde proviene, bueno, y además, probablemente al mismo tiempo fue una parte de mofa porque estábamos varias amigas ahí, de seguro se ha de tener, pero como se la pica, ella dijo que no, vea. Entonces, a lo que voy a decir, lo que dice Rita es cierto, hay cosas que pueden salir buenas, pero también hay cosas que salen malas, ¿verdad? Entonces, dejando de lado la calidad y dejando de lado el precio, muchos han dicho que van por ubicación, otros porque se encuentra de todo, otros por diversión, otros porque se quieren ir a gastar lo que les sobra, etc. Pero ahora yo les pregunto, si yo les pongo a elegir entre el Dollar City y el Gran Dólar, ¿cuál prefieren? ¿Cuál dice Rita? No, yo el Gran Dólar sí no lo he visitado. ¿No le llama la atención? No le llama la atención, buen punto. A ver, los demás, si solo esas dos tiendas existieran,
y yo les dijera, tiene que elegir solo una para ir a visitarla todo el año, las veces que quiera, ¿cuál elegiría? ¿Grand Dollar o Dollar City? El Dollar City escogiera yo. El Dollar City, dice Ana Georgina. Pues yo solo, el yo Dollar solo conozco City. El Dollar. El do, ni lo conocen, el Grand Dollar. Ajá, primera vez que lo escucho. ¿Alguien conoce un Grand Dollar? Yo ahí está, conozco. Wilson, cuénteme, sí, dígame sí. Tres diferencias que usted le ve al Grand Dollar con el Dollar City. Deje precio, deje calidad, deje producto. Hablemos de la instalación, de la parte estructural, de cuando, desde que usted entra a la puerta. Sí, imagínese que ya entró un Grand Dollar, imagínese que está un Dollar City. ¿Cuáles son las diferencias más notorias que usted puede alcanzar a visualizar? En los Dollar City está más ordenado que en los Grand Dollar. En el Dollar City está más ordenado que en el Grand Dollar, dice Wilson. ¿Qué más? El Grand Dollar es como un poco más oscuros. Oscuro, muy bien. La visibilidad está mejor sí. La del Dollar City. ¿Qué otra cosa? Bueno, lo uno, los productos, o sea, hay productos que en el Grand Dollar hay como sofás, sillas, mesas, cosas que no hay en el Dollar City. Cosas que cero, vea. O sea, tienen como categorizado extrañamente, ¿verdad? Su tienda. Hay otra cosa que es bien común y fíjense que es que dicen que esas tiendas son muy calientes porque no tienen aire. No tienen aire acondicionado. Entonces, por eso les dije, dejando de lado los productos y los precios y la calidad, y volviendo a lo que nosotros como usuarios buscamos, imagínense, hoy con lo que Wilson dice, vaya, primero, está desordenado. Segundo, es oscuro. Tercero, es caliente. Y cuarto, tienen tanto producto que ni siquiera tienen categorías bien establecidas. Eso quiere decir que como pueden vender una toalla de $3, pueden estar vendiendo un comedor de $150. ¿Me explico? Y ni siquiera es su fuerte porque no es un almacén de muebles. Dígame, Wilson. Y ciertos productos no tienen precio. Nunca. La mayoría nunca tiene precio. Entonces, miren, con esas descripciones, dice Jennifer, ni ganas me dan de conocer, no me dan ganas de conocer Grand Dollar. Y ahora le voy a decir por qué no le dan ganas. Porque estamos tan acostumbrados al orden del Dollar City que nuestras expectativas van más allá de eso. O eso o más arriba. Si no, nada. Mejor no me ofrezcan nada. Si no me pueden llegar a este nivel que es el Dollar City, mejor ni me ofrezcan, dice. ¿Verdad? ¿No les ha pasado que ustedes van a un lugar y dicen, no, después de que yo probé este lugar, si no me ofrecen lo mismo en otro, yo no voy a ningún lado más que a este mismo? Y usted sale con unas expectativas súper altas de decir, yo quiero esto o más arriba de eso, pero más abajo no, ¿verdad? Y más si lo podemos pagar, ¿verdad? Entonces, eso es lo que busca un usuario en un sitio web. Una tienda en donde usted pueda caminar libremente, ¿verdad? De una manera ordenada, categorizada y que sea un sitio limpio. Lo mismo que usted busque en una tienda. Usted le encanta ir al Dollar City, además de todo lo que ya dijimos, nos encanta ir porque hay aire acondicionado. No, dice Georgina, que de diversión lo agarra. Pues yo también a veces lo agarro de diversión y voy mentalizada. Por favor, Glenda, no compres, no compres, no compres, no compres. Porque si compro, salgo gastando $20 cada vez que entro. Entonces, como, y tal vez iba por una cinta scotch, ¿verdad? Yuca. O a veces vamos por un cargador y terminamos comprando cualquier chuncherete, ¿verdad? Entonces, dígame, Rita. Teacher, mire, otra. Si es que yo me he ido chuco con, yo no vuelvo a comprar. Ese mismo día que compré mi cosito ese, compré un cargador para mi iPhone. Valía $4 y dije yo, este voy a llevar porque se lo vi bonito, me gustó. Entonces, resulta que una semana me ha durado el mentado cargador, ya no sirve, Lick. Yo para no los iPhone casi no duran, ahí en el dólar. Ya compré tres ahí mismo y lo mismo me ha pasado. Mejor se hubiera comprado ya el original, fíjese. Con esos tres ya se hubiera comprado el original.
¿cuánto vale? 15. Ah, no, hombre, yo lo voy a comprar primero, Dios, en cuanto pueda. Sí, mire, comprar y comprar cargadores y se me arruinan bien rápido, no sé. Le voy a recomendar un lugar, se llama The Gadget Store. ¿A dónde está? ¿A dónde está, queda? Ahí tienen un kiosco en Metrocentro, abajo del Dollar City, de hecho. Tienen uno en Multiplaza y la Casa Matriz, que es la tienda donde más tienen producto, que está en la calle esta, que no sé cómo se llama, pero que antes era la taberna, si alguien se sabe el nombre de esa calle. Sí, voy a buscarlo. Enfrente, ¿no? Está, en una esquina estaba la taberna. Por eso ayer ya no terminé de recibir la clase, porque como andaban en la calle y ven el bus, cuando llegué a la casa, se llama Vaya, The lo voy a buscar. Gadget Store, así creo que se escribe. En Facebook, búsquelo, ahí sí le garantizo que le van a vender original. Es de un amigo mío y la verdad es que yo todo lo compro ahí. Entonces, quiero ver, compras por internet, profesional de Estados Unidos, por medio de nosotros pueden comprar. Ah, vaya, ahí está, también con Alan, dice que podemos comprar cosas, mire. Qué chivo, yo necesito, ya le voy a escribir unas cosillas, Alan, por ahí. Entonces, fíjense bien, por eso les digo, volviendo a qué es lo que nosotros buscamos en un lugar. Buscamos sentirnos cómodos. Bueno, a mí me ha pasado que yo entro y de repente veo y ya llevo una hora adentro y ni que fuera grande, vea. Pero como nos sentimos bien, como no nos estamos asando, está amplio los pasillos, están ordenados. Es como cuando usted va al súper. Si en el supermercado estuviera desordenado todos los productos, imagínese, tuvieran el yogur allá y tuvieran el queso por allá y la leche más lejos. No, usted va porque sabe que todos los lácteos los va a encontrar en el mismo pasillo. ¿Verdad? Que los abarrotes van a estar cerca, que los de aseo personal van a estar en el mismo pasillo, que las cosas de aseo para la casa, para el hogar, van a estar en el mismo pasillo. Eso se va porque se siente cómodo dentro de la tienda. Entonces, eso es lo que busca el sitio, un sitio web. Sentirse cómodo dentro de la tienda y que el usuario realmente sienta un recorrido en su viaje agradable. ¿Ya? Que se sienta, digamos, tan cómodo que no se dé cuenta que ya lleva 2 horas navegando, pues. Porque eso es lo que hace el tráfico, a eso se refiere. Entonces, cuando nosotros vamos, incluso en nuestra página de Facebook, si nosotros vamos a manejar una red social, la red social debe de verse sobria, limpia, ordenada, coherente, con congruencia. O sea, todo el contenido debe de ir bien estructurado. Y cuando digo bien estructurado, hasta la foto, vea. Si se puede tener un sentido, se tiene un sentido. Pero la idea es tener, o sea, que cuando vean mis colores, me digan, este es inglés corporativo, por ejemplo. ¿Verdad? Si yo ahorita les digo inglés corporativo, díganme un color que se les venga a la mente. Vamos a ver si ya se metieron a la plataforma. Azul, color azul. Azul, porque ya se metieron a la plataforma, ya identifican el color azul. Tiene un doradito también. Y tienen dorado en las letras, ¿verdad? Uh-huh. Y la parte donde dice inglés es una tipografía y corporativo es otra, tienen la corona. Y fíjense que cuando van a las oficinas, a las físicas, es azul. Azules. Sí. Azules son las paredes. Uno ya sabe, yo entro y siento que ando en la plataforma cuando llego a las oficinas. Se los juro. ¿Por qué? Porque la plataforma está tan sobria, tan limpia, tan amigable, que solo es entrar con el correo, usted pone la clave y entra y le da su curso, está la lupa si no lo encuentra, va por secciones, va por contenidos, tiene los nombres de los temas, los laboratorios. O sea, está todo bien, pues es amigable. Entonces, y pues cuando yo llego a la oficina, siento que ando dentro de la plataforma, hasta cómo se sientan mis compañeros. Súper ordenado, como que estoy viendo la plataforma, pero en físico. Está la entrada, que es la recepción, que es como que fuera el curso, bien bonito. Y después cuando paso de ese cubículo, están 3 cubículos más, donde está mi jefe, las otras 2 personas que le colaboran. Como que usted estuviera, como que mi jefe fuera la sección 1 y las otras 3 personas los contenidos. Así de ordenado se ve.
Y por acá están las aulas, porque también hay clases en físico. Y por aquí están las aulas y usted dice, ah, mira, aquí están los videos, los laboratorios, dice uno. Entonces, se lo juro, porque es tan parecido todo, porque así es como la gente se siente bien. Entonces, cuando lo que buscamos en físico es lo que normalmente el cliente digital busca. Y en digital es todavía con mucha más razón, porque si vemos algo aburrido, si vemos algo sin gracia, que no nos llame a la acción y que además no lo podemos usar, no encontramos nada, cuando apretamos, en cada clic que damos, no encontramos nada, lo más fácil es salirnos, que es lo que nos pasa en el Gran Dólar. Yo llego al Gran Dólar y solo veo que ni caminar se puede ahí, pues, de tan apretado que es todo, ¿verdad, Wilson? Horrible. Entonces uno dice, ¿será que realmente voy a encontrar aquí lo que busco? Ay, no, mejor no entro. Y no entra, pues. O entra así, como entramos a los sitios web. Entramos porque todos son como rectos. O sea, usted entra y recto y aquí están los pasillos así. Entonces usted entra y es como ve el pasillo y dice, no, mejor me paso al otro. Tal vez en el otro está más ordenado y puedo caminar. Ve el otro, no, mejor no. Sigue al otro, no, mejor no, mejor me voy de nuevo para la salida. Eso es lo que me pasa a mí en el Gran Dólar de la San Luis, por ejemplo. O sea, realmente me siento que me da, ¿cómo se llama esa enfermedad cuando uno está encerrado? Claustrofobia, creo. Eso siento que me da cuando entro al Gran Dólar. Como que me quedara encerrada en un ascensor y no puedo moverme de ahí. Ay, no. Siento que todas las cosas se me van a empezar a hacer así, ¿ve? Y que me van a caer encima. O sea, se lo juro. Es horrible. Entonces, eso nos pasa en los sitios. En los sitios web normalmente nos pasa si encontramos sitios así de fatales, ¿verdad? Entonces, básicamente hay que cuidar mucho esa parte porque es pensando en lo que los clientes buscan en realidad, ¿verdad? Bien, bueno, terminamos el tema 2. Vamos a ver si puedo aquí nada más hacer un breve resumen del 3 y 4. Es para, léalo para ver si podemos tocarlos el primer día de la semana que viene, o sea, el martes. Espérate, quiero ver si puedo. El martes tal vez podríamos tocar esos dos temas rapidito para que dejemos terminada la sección. Normalmente esto siempre pasa, así que no se vayan a afligir. Pero vamos a ver si puedo por aquí. Este es las fases del inbound marketing, que incluso no habría mucho que abordar porque ya lo vimos en la parte introductoria, hicimos alguna mención. Pero, por ejemplo, hay 4 fases, que es el atraer, convertir, cerrar y fidelizar. De ahí en la presentación, pero mejor se la voy a mostrar rapidito. En la presentación, básicamente, lo que hace es explicar cada una. Espérenme. No puedo, pero vamos a ver. Les voy a mostrar para que no se preocupen, porque realmente es bien punteada. Básicamente yo explico todo, ¿vea? Pero aquí, miren. Solamente son 10 láminas, miren, habla de las 4 fases, que es estas, y aquí las menciona, atraer, convertir, cerrar y fidelizar, y después las explico una por una. Miren, no dice texto, sino que yo las explico, y ya después pasamos a esta parte donde explicamos el funnel y el flywheel, y después las 3 fases modernas del inbound marketing, que son un poco parecidas porque el atraer siempre aparece, el implicar y el deleitar. Y por último, pues nada, preguntas. Si se fijan, no es mucho. Si pueden para el día lunes, martes, ay, no te molesto con el lunes, no se vayan a confundir, es martes. Si pueden para el día martes, ok, ya se lo voy a pasar. Leamos esto. Busquemos sobre las 4 fases del inbound market clásicas y las platicamos y las socializamos el día martes. Ya iba a decir lunes, martes. Ahí está y les copiaron el link de nuevo. Y en la otra presentación es las estrategias de marketing de contenido. En esta parte, ya les muestro. Son 15 láminas. Vamos a ver, espérenme rapidito, les muestro. Les pido que la lean si tienen chance el fin de semana. Tienen 3 días de descanso, sábado, domingo y lunes. Aquí explica el objetivo de la sección. ¿Verdad?
Ah, esta la están tomando en cuenta como en la sección 2, miren, esa sí la tenemos que ver hasta la otra semana. Ah, pues vamos bien, porque entonces este tema, miren, sí pertenece a la sección 2. Entonces, básicamente, el 3 de las fases del inbound marketing es el que nos quedaría pendiente nada más, porque este sí lo están tomando en cuenta como en la sección 2, o sea, hasta la otra semana. Y ya les pasé la presentación. Así que si quieren la pueden leer para ir avanzando. Y aquí habla de las estrategias de contenido. ¿Ve? Aquí hace algunas preguntas. El marketing. Está hablando de la sección 2, Nick. Sí, es que mire, ahorita me estoy fijando que la presentación 4 que les pasé yo ayer pertenece hasta la segunda semana. Mire, pues, porque aquí está el objetivo, ¿ve? Sí, ahí está. Sí, este es. Ahí. Entonces, yo ya se la pasé. Esta es la que tendríamos que ver el martes, el inicio del martes, pero como vamos a empezar con las fases, que es rápido, que son 10 láminas, entonces vamos bien. Yo pensé que íbamos atrasados, pero no. Vamos bien porque las fases son cortas, ¿verdad? Entonces, vamos bien. Entonces, no los aflijo, pero si pueden, léanla, porque ya se las pasé, ¿verdad? Bien, nos vamos a quedar hasta aquí. Les deseo que tengan un feliz fin de semana, que descansen mucho, que aprovechen estos 3 días para descansar y agarren pila para la siguiente, que vamos de martes a viernes de 8 a 9. Se cuiden y, como siempre, muchas gracias por sus aportes. Pasen feliz noche y descansen. Gracias igual, licenciada. Gracias. Buenas noches. Hasta luego.